Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase más de fútbol. Espero hayan pasado muy bonitas fechas. En esta ocasión, antes de comenzar, le quiero dar la bienvenida a una persona muy especial, a Hugo, mi hermano. Abrazo, mi hermano. Abrazo, Eli. Está aquí con nosotros, está de vacaciones, entonces nos va a ayudar a darle clase. Como les decía, espero hayan pasado unas bonitas fiestas, espero se hayan divertido, hayan comido mucho y estén súper listos para seguir con nuestras clases de fútbol, ¿va? Perfecto, muchas gracias, Lore, por la invitación. Me rogó, pero bueno, ella dice que sí. Yo le rogué a ella. Y bueno, vamos a empezar con la clase. Me da mucho gusto poder saludarles. Vamos a empezar. Sí. Lo único que necesitamos el día de hoy son los dos balones, ¿vale? Balones, un poquito de agua y muchísima actitud, ¿vale? Perfecto. Vamos empezando de regreso de vacaciones, entonces vamos a ir de menos a más, ¿vale? Va. Vamos a comenzar con el calentamiento. Van a ser 20 segundos por 10 de descanso. El primer ejercicio son movimientos al frente de nuestros brazos y... Muy bien. Dale, vamos a comenzar. Empezamos. Dale, aquí. La verdad es que Hugo y yo estamos adoloridos porque en estas épocas me ha obligado a salir a correr en las mañanas. Iniciamos con todo el año, llevamos 3 días. Sí. Y Lore está completamente rota porque no hizo nada en vacaciones. Entonces está súper adolorida de todos lados. Va, vamos hacia atrás, ¿vale, chicos? Yo les aviso para comenzar hacia atrás. Muy bien. Dale. Dale, comenzamos. Sí, entonces estamos muy adoloridos. Está. Yo sí resisto un poco más. Cal. Qué mentiroso. No, la verdad sí estoy adolorido, pero bueno. Aguanto un poco más. Muy bien. Muy bien. Ahora van a ser igual, brazos, empezamos a cruzar. Primero pasa un brazo por el frente y después el otro, ¿va? Dale, muy bien. Comenzamos. El que primero me dice, no, que hay que hacer 200 lagartijas. Y ya cuando empezamos, bueno, mejor nada más 100. Bueno, pero aguanto 100. Lore empieza con 20 y ya después hay medias lagartijas. Ay, no, mejor ya nada. Es y todo el tiempo otra serie. Bueno, muy bien. Vamos hacia arriba y hacia abajo, ¿va? Dale. Vuelvo. Ahora sí. ¿Sale? Dale. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Lore, por la invitación. Yo creo que no vas a venir. Yo creo que Lore es la última vez que me invita. Sí, ya. Después de que yo le dejé el trabajo, pero bueno. Cabe mencionar. Dice. Ok, siguiente ejercicio. Vamos con cadera. Vamos a calentar nuestra cadera. Va a ser de frente y atrás. ¿Va? Muy bien, empezamos. Despacio. Me hubieras visto en la clase de gimnasia. Sí, claro. ¡Joya! ¿Sí? Hubiera estado aquí para burlarme. Un saludo para Lalo, porque nos rifamos como el santo. Muy bien. Lalito, Nelly, Dieguito. Ahora hacia los lados, ¿vale? Poco a poco. Solo con el ejemplo, solo con el ejemplo. Muy bien. Dale. Hasta parado de mano, y dice, bueno, no. ¿Cómo así? Vuelta de carro. Sí, lo malo es que después de eso, pues dejó de trabajar todo el tiempo que no di clase aquí en Deporte UNAM, entonces pues ya sabrán cómo viene. ¿Al 100? Sí, claro. Al millón. Muy bien. Vamos ahora con pierna. Dale, levantamos aquí la pierna, muy tranquilo. Vale. Dale, comenzamos. Muy bien. Poco a poco, recuerden, vamos de menos a más. Vamos a tocar mucho balón el día de hoy, pero tenemos que calentar bien, ¿vale? Podemos sufrir una lesión por el tiempo que espero no hayan dejado pasar tanto, pero por el tiempo que muchos pudimos no haber hecho nada. Muy bien, vamos, talones atrás, aquí igual, despacio, levantamos solo nuestra pierna. Dale. Muy bien. Aquí, solo son movimientos. La verdad es que a nosotros ya nos truenan un poquito las rodillas, entonces... Tenemos que calentar mejor. Más a Hugo, ya ves. Gracias, Lore. De nada, hermano. Te extrañamos. Sí. Muy bien.
adentro hacia afuera, ¿va? Entonces, listos, este es el ejemplo. Aquí. Muy bien. Dale. Esa es. Pues ya con un poquito más de ritmo. Ahorita les vamos a explicar lo que sigue, pero va a estar intenso. Para que vean que se aguanta aunque no haya hecho nada en todo diciembre. Claro. Va, entonces. Último ejercicio. De afuera hacia adentro, ¿vale? Aquí. Abductores y aductores, sale. Último ejercicio de estos. Esa es, muy bien. En lo que Lore pone el cronómetro para el siguiente ejercicio, bueno, para los siguientes ejercicios, yo les voy explicando, ¿vale? Vamos a hacer 10 minutitos de cardio, vamos a hacer 5 ejercicios, los vamos a repetir 2 veces, son 30 segundos de trabajo, muy sencillitos, y después vamos a descansar 20 segundos, ¿vale? Entonces, cuando Lore nos avise, el primer ejercicio que vamos a hacer son jumping jacks, ¿vale? Ya los conoce, abro y cierro piernas, dando saltitos, ¿vale? Vamos a realizar este ejercicio 2 veces y después les voy a poner el siguiente ejercicio. Muy bien, va. Lore ya pone el tiempo. 2. 1. Sale. Uy. Lore ya está sufriendo. Espero que en casita no sufran tanto como Lore. Es que me pusieron a hacer lagartijas y hoy me duelen mis bracitos, la verdad. Pero bueno. Pero nos rifamos. A ver si en 2 semanas Lore ya trae más físico. Ah, conejo ya traigo. Tiene que bajar todo lo que se no en Navidad, en Año Nuevo. Sale. 20 segunditos de descanso, respiro profundo. Me relajo. Puedo mover brazos. Cotorreo pierna, con mi hermano. No doy golpe. Muy bien. Que mantenga la sana distancia, por favor. Ok. Segundo, sale. Ay, mi hermano es el típico intenso que lo quiere hacer el primero. ¿De qué hablas? De que no me esperas para hacerlo parejito. Ay. Y tú vas más rápido. Claro que no. Es que yo soy intensa. Sí. Yo soy intensa como mi amigo el Basti. Un saludo al Basti. Basti Boy. Muy bien. Esa es. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio, lo va a poner Lore. Van a ser Rockstars. Vamos a estar aquí. Adelante, atrás. ¿Va? Saludos para. Para Isa. Para Isa, nuestra dentista. Para Eli. Para Lourdes Pacheco, que es nuestra madre. Ah. Empezamos. Sale. Esa es. Para Javi Cedeño, que se ha ido a correr con nosotros, anda en pretemporada con nosotros. Ya llevamos 3 días. 2, se han llevado 2. Pero no. Va muy bien. Sí, hoy fue el segundo día. Va muy bien para la prima. Para Salinas. Un saludo para mi primix. Para todos y todas las que nos están viendo, feliz año nuevo. A ejercitarse, se ha dicho. Este año sí para es el Bismarck, bueno. Para Bismarck también. Ah, para Bis. Saludo, amigo. Va, descansamos. Vamos por la segunda. La segunda de Rockstars. Ya no hables, te vas a sofocar. No, estoy al 100. Ok. Uy. Todavía vamos a llegar a la casa y vamos a hacer ejercicio porque nos hace falta. ¡Sale! ¿O no? No creo. Yo le voy a hacer el primero. ¿Sale? Muy bien. No se preocupen, solo nos va a durar 2 semanas máximo. Ojalá que no. Ojalá que no. Un saludo para mi papá que también nos está viendo. Un saludo para la Goyis. Para Goyis. Tiene tiempo que no la saludamos. Sí. Muy bien. Muy bien. El siguiente. ¿Vas? Siguiente ejercicio. Vamos a hacer tijeras, ¿vale? Aquí hacia el frente, braceo. Y ese es el ejercicio. ¿Vale? Vale. 4 segunditos. Andamos al 100. Sale.
con todo. Estamos justo a la mitad, terminando este ejercicio, ¿sale? Muy bien, sigo. Aquí nadie se cansa. Esa muy es, muy bien. Descansamos 20 segunditos, vamos por la segunda serie de tijeras frontales. Ya se me ve el esfuerzo. Claro. De un día. Los envidiosos dirán que... que no es nada. Que no es nada. Muy bien, segunda serie. Un buen braceo. Excelente. Bien. Siguiente ejercicio lo va a poner Lore. Ok. Nosotros le llamamos bailarina con saco. Estamos aquí. Primero adelante, después cruza atrás. ¿Va? Muy bien. Entonces. 3 segunditos. Vamos. Dale, comenzamos. Excelente. Muy bien. Descansamos. Ah, estoy empezando a sentir el esfuerzo, el trabajo. A eso venía. Entonces no hay problema. A mí ya no me duele nada. Lore dice que ya está al 100. A ver si en la técnica está al 100. Claro. Muy bien, dale. Segunda. ¿Vale? Son 30 segunditos. Tiene que ser intenso, ¿vale? Aquí. Rápido, ¿va? Ese es mi favorito. El más fácil. Dale. Muy bien. Empezamos. Skipping intenso. Un buen braceo. Mantengo ahí la misma frecuencia, los 30 segunditos. Para que sirva el trabajito, ¿vale? Levanto pies, levanto rodillas, un buen braceo. Perfecto. Uy. 20 últimos segunditos para terminar el cardio. Ya sentí el calambre. Vamos con la segunda. Está que pesado. Decida, que... Muy bien. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! Segunda serie. Mantenga la misma frecuencia. Misma velocidad. Esto es lo más intenso que vamos a hacer el día de hoy. Lo estamos terminando. Estamos trabajando muy bien. ¡Excelente! Último segundo. ¡Sale, sale, sale! Excelente, terminamos. Sí. Un trago de agua que se me olvidó, por cierto. Un saludo para Calde, que siempre me dice Loren. ¿Para quién? Calde. Ah, Calde. Saludos a Calde. A Kike, a Charlie, a René, si nos están viendo. Ahí están los saludos.
Para la prima Carla Piña. Para la primita Piña. Para mi perro Ana Gaby Lozada. Para Edson. Para Deli, para Edson. Para Lalo. Javi Doniz. Para Citlali y Aguirre. Para Javi. Estoy vigilando Javi. Y para Héctor Silva. Un saludo. Muy bien. Vamos a ir poniendo el tiempo. Lore va a poner el tiempo. Vamos con lo que nos gusta. Vamos a empezar a tocar baloncito. Para nosotros, siendo sinceros, es la primera vez que vamos a tocar el balón del número 5 en el año. Nos hemos estado dedicando a correr y andar en bicicleta. A ver qué tal nos va. Aquí vamos a ver quién trae técnica y quién no. Vamos a ir de menos a más con baloncito, ¿vale? Van a ser trabajos muy sencillos para entrar otra vez en contacto con balón. Vamos a empezar dominando el balón, pierna derecha, después pierna izquierda, y vamos a ir explicando los ejercicios, ¿vale? Esperamos nada más a Lore. Ajá. Va a ser un minutito de ejercicio, 15 segunditos en lo que explicamos el siguiente. Ya está. Y vamos a estar trabajando, ¿vale? Primer ejercicio. Antes de comenzar, Lore, quería mandar un saludo muy especial a, bueno, primero a Fefo, que le mando un abrazo, que lo queremos muchísimo, lo conocemos desde muy chiquitos. Así es. Y le mandamos un fuerte abrazo, que todo esté muy bien, Fefo. Otro para Yair y otro también muy especial para el Doc, ¿va? Muy bien. Gracias, y ahora sí, vamos a empezar entonces con dominio pierna derecha, una pierna derecha, ¿va? Empezamos. Dale. Si puedo levantar el balón desde abajo, okay. Sale. Comienzo, si se me cae, no importa. A ver cómo andamos. Me cayó, ya se me cayó, sale. Levanto y voy otra vez. Recuerden que cada que golpee el balón, debe de ir al piso mi pie, ¿vale? Debe de ir al piso. Mantengo ahí, sale. Una disculpa. Sale. Otra vez. Ya había durado. Ocupando todo el set. Sí. Sale. Lo siento. Si se me cae nuevamente. Tengo, que no se me caiga. Si estamos en casa, recuerden hacer golpecitos cortos. Muy bien. Esa es. Vamos con pierna izquierda, ¿vale? Vamos con pierna izquierda. Que Dios nos ampare. Vamos a ver cómo anda Lore, es mi pierna fuerte. La mía también, ¿eh? A ver qué tal. Está 100. A ver si la puedo levantar. Muy bien. Ah, caray. Eso. Ahí, durmiendo el balón. Sí. La verdad es que me esperaba que me saliera mejor con derecha. Ahí se me cayó como 3 o 4 veces. Pero con izquierda está literalmente dominada. No. La mía no. Pero ya me salía. Problemas. La verdad es porque dejamos de practicar. Hay a quien no se le olvida, aunque sea su pierna hábil. Una disculpa. La verdad es que ya me salió mejor. Lore está intentando que se me caiga a mí. Sí, la verdad. Pero no se vale, él es zurdo. O sea. ¿Sale? Oye, sí cambiamos el tiempo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Siguiente ejercicio. Domino ambas piernas, ¿vale? Puede ser una y una, pueden ser tres derechas, una izquierda. ¿Vale? ¿Listos? ¿Listas? Dale, que no se nos caiga, tratamos de que no se nos caiga el balón. Una y una. O puedo dar tres con una y luego tres con la otra. Completamente libre, utilizo puro pie. Sale. Ay, Lore. Casi tenemos una catástrofe. Sí, una disculpa. La emoción de tu voz. Lore, siente que estoy en el estadio. Sí, yo ya me siento en el uno. Pase para allá, Lore. No te toqué. Me distrajo, ¿eh? Uy, sí. Sale.
balón. Yo lo estoy haciendo un y uno. Yo también. Eso. Buenísimo. Justo acabo de hacer dos con mi izquierda. Muy bien, paramos. Siguiente ejercicio, voy a dominar pie y muslo, ¿vale? Ambas piernas, completamente libre. Aquí, voy a utilizar dos veces pie, tres veces pie, muslos, ¿vale? Utilizo todo. Dale. Muslo y pie, sale. También puedo utilizar la interna. Voy a hacer 4 y 4, 2 y 2, 3 y 1. ¡Ay, Lore! Estás haciendo falta. Me le barré por la espalda. Me tiraste un patado. Sale, continúo. Y yo soy experta para reírme en los peores momentos. Sí. Dale. Excelente, paramos. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con dos balones, 6 pisadas al balón y golpeo. Aquí hago 6 pisadas y golpeo. Mi hermana va a hacer lo mismo con el otro balón y me la va a mandar, ¿vale? Recuerden, si estoy trabajando solo o sola, puedo trabajar con la pared, el balón me vuelve a rebotar y vuelvo a trabajar mis 6 y golpeo nuevamente, ¿vale? Entonces, 10 segunditos más. Este pesado, si lo van a hacer en pareja, y que el balón pase un poquito más abierto. Así es. Intente ponerse de acuerdo para que lo hagan al mismo tiempo. Sale. Como esa. Sale. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va. 1, 2, 3, 4. Y pase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pase. 1. Me estoy cansando más de hablar. Sale. 6 pisadas, doy pase. Muy bien. Excelente. La última. Muy bien. Esa es. Siguiente ejercicio, campanitas. Vamos a hacer igual, 6 campanitas, paso. Y paso, ¿vale? Muy bien. Comenzamos. 6 campanitas y doy pase. Eso. A un buen ritmo. Pases firmes. Alcancé. Que aquí, nada más 6, Lore. Estoy haciendo como 10, ¿no? Pues sí. ¿Ves? ¿Ves? Sale, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Sale. Seguimos. 1, 2, 3, 5, 6. Pase. Excelente. Muy bien. Un error. Uno. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer bicicletas. ¿Vale? Hago 4 bicicletas. Me doy el pase. Hago 4 bicicletas. Y doy pase. ¿Vale? Nuevamente, 4 bicicletas. Y doy pase. ¿Vale? Ese es el siguiente ejercicio. 9 segunditos de descanso. Preparados, preparadas.
Sale. Un, dos, tres, cuatro. Pase. Uno, dos, cuatro. Pase. Uno, dos, tres, cuatro. Pase. Sale, otra vez. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Pase. Uno, dos, tres. Pase. Uno, dos, tres, cuatro. Recuerden golpear una vez con una pierna y una vez con la otra. Si están trabajando en parejas, si es un poco más complicado, solo pónganse de acuerdo por dónde debe de pasar el balón. Eso. Cuatro y pase. Excelente. Uy, te maté. Sí. Perdón. Sale, muy bien. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ya solo vamos a trabajar con un balón. Con un balón. Igual. Vamos a estar dando pases. Va a ser control y pase. Parte interna, pierna derecha, ¿va? Muy bien. En puntitas. Control y pase. Parte interna. Control y pase, parte interna. ¿Vale? Ese es el ejemplo, ¿va? Muy bien. 7 segunditos. Dale, no. 3, 2, 1, sale. Cortito, eso, muy cortito. Puede ser contra la pared. Y además, control también, y golpeo. Algo tranquilo, porque recuerden que seguimos en casa, expresión en su casa, cuidándose. Entonces, nuestra mamá nos puede regañar si rompemos algo. Juguito y yo rompimos una cantidad de cosas de chiquitos. Entonces, pero lo bueno es que mi mamá ya lo superó. Sí. Después de tantos traumas. Se dio cuenta mi mamá que nunca íbamos a dejar el balón y se acostumbró. Mejor guardó sus cosas. Después de encontrar uno de sus renos de Navidad. Rotos. Roto. Se resignó. Medio pegado. Sí. Con diurex. Una vez tuvo rompió hasta una mesa. Imagínense. Bien. Imagínense lo malo que era. Fue moviéndola antes de jugar. Nos espantamos y ya no jugamos. Sí. Muy bien. 15 segundos. Va a ser lo mismo, pero con nuestra pierna izquierda, ¿va? Golpeo interna, pase. Perdón, golpeo interna, control interna, ¿vale? Con pierna izquierda. Pierna izquierda. Muy bien. Sale. Estar en puntitas es muy importante. Así puedo modificar mi cuerpo súper rápido. Si el balón no viene directamente a mi pierna, estoy atenta para cambiar mi cuerpo, el movimiento. Como ahí. Como ahí, Lore. Se la mete a la derecha. Que me echo una mano. Eso. Acércate un poquito más, Lore. Sí. Más cortito. Dale, eso. Más cortito y más tranquilo. Eso, muy bien. No es necesario que sea tan fuerte. Que sientan el balón, exacto, que hagan un poquito en su casa, enfrente de su pared, si pueden apoyarse con sus hermanos, con sus papás, con uno de sus vecinos, con su sana distancia, claro, estaría increíble. Así es. No incites, ¿no? Perdón. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a controlar con la planta del pie, pierna derecha, y golpeamos interna, ¿vale? Controlamos planta, golpeamos interna. Muy bien, seguimos ya. Ya estábamos poniendo el ejemplo. Y ahora ya es el ejercicio, ¿sale? Ay, te la di muy fuerte. Ese balazo lo controlé. Muy bien. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Porque igual en un partido, por confiados, por querer controlar con la planta, se nos puede ir. ¿Va? Así es. Entonces, ese es un tip que nos dio nuestra amiga Don Cremón. Don Cremón. Saludos, cremitas. Saludos. Muy bien. Un saludo también a Diana Vero, que nos va bien. Ojalá. Saludos, Verito. A Perla. Perlita. También. A Lukis. Muy bien. Esa es.
pase llegue. Si hay un buen control, está bien. Vamos con izquierda, a ver si es cierto que el oro es muy acá. ¿Vale? Claro. Eso. Vamos con izquierda. Igual, control, planta del pie, golpeo parte interna. Listos, listas, sale. Excelente. Yo le meto dinámica, lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer más lento. ¿Vale? Y el golpeo es fuerte, pero dosificando que llegue mi compañero o compañera nada más, o que rebote en la pared y llegue a mí con buena fuerza, ¿vale? Tratamos de que el balón no se levante, golpeamos firme, un golpeo, no aviento el balón, ajusto mi cuerpo para golpear bien, oriento un poquito si se puede, abriéndola, y golpeo. Eso. Bien, más bien. Con las dos. Ajá. Soy envidiosa. Después de esas delineadas no vamos a decir mucho. Muy bien, vamos a hacerlo cruzado, ¿vale? Vamos a hacerlo cruzado ahora. Controlo con derecha, golpeo con izquierda. Todo parte interna, ¿sale? Controlo con derecha, golpeo con izquierda. Sí, ya lo creo. Es que estaba viendo los saludos. Ahorita mandamos saluditos. ¿Sale? Controlo con derecha, golpeo con izquierda. Uy, ya lo estaba matando. Es que no estaba en puntitas. Yo sí estaba en puntitas, estás pegando muy fuerte. ¿Sale? Eso. Bien. Recuerden que es cortito, ahí maté al hombre. Se la tiré al otro pie. Ahí, más cortito. Más despacio. Se la volvió a tirar más. No cruzamos el pie, eso. Eso. Control y golpeo. Ahí estamos. Recuerdo que cuando era chiquita me daba pena hacer puntitas. Muy bien. Porque nos decían que bailábamos duranguense. Entonces, aquí les digo que es necesario. Es necesario y que además de aprender fútbol, van a aprender a bailar duranguense. El siguiente va a ser contrario. Muy ahora bien. Controlamos con izquierda, golpeamos derecho. Control izquierda, golpeo derecho. Dale. Planta del pie, control con izquierda, planta del pie, golpeo con derecha, izquierda, derecha, ¿vale? Muy bien, ya nos seguimos, empezamos. Dale. Control con izquierda, planta del pie, golpeo con derecha. Esa es. Oriento y golpeo, oriento y golpeo. Muy bien, oriento y golpeo. Eso. Eso, muy bien. No es necesario pegarle tan fuerte. Hacerlo tan intenso, lo estamos haciendo bien. Esa es. Lo importante es hacer todos mis pases correctos. ¿Sale? El minuto completo sin equivocarnos. ¿Ah? Que sea un reto. Eso. Control.
Orientado, planta de pie y golpeo interno. Excelente. Si no te equivocas, hasta pasa más rápido el tiempo. Sí. Muy bien. Siguiente ejercicio, contrario, ¿vale? Controlamos planta de pie, pierna derecha. Golpeamos con izquierda, ¿vale? El ejemplo. Muy bien. ¿Sale? Sí. Sale. Controlo derecha, golpeo izquierda. Controlo derecha, golpeo izquierda. Orientado, golpeo. Orientado, golpeo. Muy bien. Si quieres que no bote, tírala. No botó. Eso. ¿Tú la levantas? Sí, claro. Con la planta del pie. Sale, muy bien. No se preocupen, así son todos los hombres. Ah, eso qué. Siempre quieren tenerla. Sí. Sale. Control y pase. Ahí puse el pie. Trato de no hacerlo, trato de ajustar, ¿vale? El balón iba rápido, por eso no me iba a dar tiempo. Muy bien, vamos a tomar un traguito de agua. Tomamos un trago de agua. No, está bien. Mientras, mandamos saludos a Andy Regalado, a Dianita López. Que creo que siempre te ve, ¿no, Lore? Dianita López. Un saludo a Dianita, es de mis niñas de Pumitas. Muy bien. Un saludo gigantesco. Muy un saludo bien. Para Delfino Martínez. Para Jazz Delgado. Para, bueno, dice mi mamá, que valió la pena todo lo que rompimos. Gracias, ma. Eso lo dice ahorita, ¿no? A ver en la casa qué nos dice. Debería aquí al aire, la mejor mamá, ¿no? Vida. Bueno, gracias, mami, te amamos. Te mandamos un besote. Aprendimos a base de regaño. Sí. Así lo entiendo. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. El siguiente va a ser de primera. Vamos a comenzar una pierna derecha, parte interna de primera, ¿vale? Excelente. Pierna derecha, ¿vale? Igual, 10 segunditos para la reacción. Tratamos de hacerlo. Bueno, yo lo voy a hacer con izquierda y Lore con derecha, ¿vale? Para no cruzar el balón, ¿va? Aquí. Dosifico mi golpeo. Dosifico mi golpeo, no golpeo fuerte. Solo dosifico mi golpeo, eso. Si golpeo el balón, le doy dirección y estoy listo. Sale. Eso. Eso. Acomodo mi cuerpo. Ajuste el cuerpo, muy bien. Me concentro. No me empiezo a hacer para adelante ni para atrás. Eso. Bien ajusto ajustado. Mi cuerpo ahorita que solo es pura derecha. Tengo que ajustar para solo golpear con la derecha. Acomodar mi cuerpo, ¿va? Que el movimiento sea algo natural. No cruce la pierna ni me desbalancee. Muy bien. Pegarle tan fuerte. Perfecto. ¿Sabes? Ahora, vamos con derecha. Yo con izquierda. Bueno, yo voy con derecha, Lore va con izquierda, ¿vale? Esa es. A ver qué tal. Excelente. Empezamos. Dale. No es nuestra pierna hábil de ninguno de los dos, ¿eh? A ver quién la riega. La mía sigue. Nada, no se vale tirar. Tirar a gol. Eso. Ahí ajusté el cuerpo. No crucé. Y continúo. ¿Sale? Ya le voy ganando. Muy bien. Te maté. ¿Sale? Ese sí lo maté. Mantengo. Trato de hacerlo correcto todo el tiempo. Trato de que mi pie de apoyo quede cerca del balón. Ajusto. Acomodo el balón. Igual. Si el balón nos queda un poquito corto, puedo salir podemos por él. Ir un poquito por él.
Ahí está, muy bien. Excelente. Vamos ahora a alternar piernas. Va a ser derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Nosotros lo vamos a hacer recto, para no cruzar el balón, ¿va? Derecha e izquierda, sale. Tengo que ajustar mi cuerpo desde antes. Ya sé que golpeé una derecha y una izquierda. Estoy poniendo el balón en el centro y Lore también, para que podamos conectar el balón de buena forma. Sale. Derecha, izquierda. Ajusto mi cuerpo. Sale. Sale. Oh, ahí está, poquito. Eso. Eso. Sí. Todo al centro, todo hacia el centro. Ajustando el cuerpo estoy yo. Eso. Ajusto el cuerpo y voy. Excelente. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a hacer 2 minutos del siguiente ejercicio, ¿vale? Porque ya no nos va a dar tanto tiempo. Entonces, ok, vamos a hacer lo más que se puede y después estiramos tantito, ¿vale? ¿Sí? Vamos con golpeo interna, derecha, pero lo vamos a hacer ahora con un pequeño bote, ¿vale? Es como si jugáramos tú tenis. De primera, y solo es un toquecito, es para ayudarnos, ¿vale? También sí. Lo pueden hacer a la pared. Entonces, el ejemplo, aquí. Cortito, un bote, bote y golpeo, ¿vale? Bote y golpeo, bote y golpeo. No sé si es mucho por la altura, pero bueno. Ahí está. Ahí, eso. Ahora la regué yo. Dale. Tratemos de no equivocarnos, hagámoslo serio. Eso. Eso. Sale. Eso, yo voy. Ahí está. Ahí está. Excelente. Ajusto el cuerpo y golpeo. Ajusto el cuerpo y golpeo. Eso. Lo ahí está. Lo siento. Eso. Muy bien. Poco a poco lo tengo que ir dominando. Cortita, cortita. Eso, perfecto. Muy bien. Vamos con pierna izquierda, ¿vale? Vamos a trabajar pierna izquierda, mismo ejercicio. Ajusto y golpeo. Cortito, solo para que llegue a mi compañero o compañera, para que rebote a la pared bien. ¿Sale? Acomodo mi cuerpo igual. Ahí la levanto para que Lore llegue. Y listo. La levanto. Perfecto. Ajusto el cuerpo. Estoy en puntitas, preparado, preparada. Ahí está. Ay, me maté. Salgo por ella. Ay, me quiero matar. ¿Sale? Ahí está. Oh. Lo voy a hacer con derecha, ya vi casi imposible. Salvar ese minuto de Lore. Lo traigo de derecha izquierda. Me trae el físico, Lore. Sale otra vez, pero ok, ajusto el cuerpo y listo. Ajusto el cuerpo y golpeo. Uy, ahorita porque estamos obligados a hacerlo con una sola pierna, pero ahí sería lo más sencillo ajustar el cuerpo y golpear con derecha. Muy bien. Paramos. Muy bien. Siguiente ejercicio, vamos con empeine, ¿vale? Vamos a trabajar con empeine, pierna derecha. Igual, un botecito y golpeo. Botecito y golpeo. ¿Vale? Ahí está. Así nos vamos a seguir. Bote y golpeo. Ya estamos en el ejercicio. Eso. Cortito, si queda de frente, si queda de lado, justo el cuerpo para golpear. Va más cortita. Ahí está. Sale. Va más para acá. Eso, perfecto. Ahí lo tenemos que mantener el balón. Ahí mantenemos el balón. Eso. Perfecto. Dosifico mi golpeo. Tienen que acomodar su cuerpo. Si tienen que irse más hacia adelante, más atrás, moverse.
Excelente. Ahí está. Está controlado. Poco esperar a poco. El balón a que baje un poco. Lo hice con mi izquierda. Se me había matado. Sale, sigue. Si me equivoco, recuerden, estamos practicando. Lo importante es tratar de hacerlo lo mejor posible. Si viene algo de pronto, también lo hago. Perfecto, vamos con izquierda. Vamos a trabajar con izquierda, ¿vale? Va. Dale, abro. Con empeine, izquierda, ¿vale? Tenemos 5 minutitos, nos avisan en el foro. ¿Sale? Empezamos. Ahí. Tuve que brincar, me quedo un poquito arriba. Sale. Perfecto. Ahí, cortito. Ahí está. Perfecto. Chiquita. Golpeo. Ahí está. Lore con su izquierda que me trae más visto que cuando entrenaba. Yo lo veo fácil, ¿eh? Eso, ahí, cortito. Perfecto, bote pronto. Excelente, bote pronto. Sale, vamos de nuevo. Eso, ahí está. Completamente concentrado, concentrada en el balón. Excelente. Muy bien. Seis. Terminamos. Ah, control y golpeo, súper rápido. Lo vas a hacer con ambas piernas, ¿vale? Y ya estiramos y golpeo. Muy rápido. Vamos con control y golpeo. Este es el ejemplo. Aquí, controla control. Y golpea. Controlo y golpeo. Control. ¿Vale? Golpeo. Controlo y golpeo. Libre. Puedo controlar con lo que sea, con la pierna que yo quiera. Tiene que botar el balón. Que bote el balón. Ahí, bote el balón y golpea. Bote el balón. ¿Sí? Ah, no. Bote el balón. ¿Cómo dejaste botar? Ya dejó botarse más tarde. Hasta el foro 3. Dale. Míralo. Bota y golpeo. Eso. Control. Es que no puede golpear. Ahí está. Por dejarla botar. Dale. Ahí está. Sigue. Cortito, eso y golpeo. Cortito y golpeo. Y golpeo. Ahí está. Cortito y golpeo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Terminamos la parte de balón. Vamos a estirar. Super mientras rápido. Estiramos, aprovechamos para enviar los últimos saludos. Para Renata Gutiérrez. Lore, con los ejercicios, por favor, ¿cuál es el primero? El primero vamos a abrir nuestro compás y vamos a tocar nuestra punta derecha, ¿vale? Muy bien, entonces saludo para Renata Gutiérrez, que es de ciencia. Muy bien, para sí. Javi Lira, para Manu Arteaga, para Ana Valdés, para Laura Olvera y para las chicas del Pumafit que siempre nos están apoyando. Sí, muchísimas gracias. Cambiamos, cambiamos de izquierda. Cambiamos de pierna. No le avisé un poquito. Sí, no importa. Los lentivos. Muchas gracias a los chicos y las chicas del staff, sí, claro, por ayudarnos. Muchas gracias. Vamos al centro. Tocamos el piso. Y ahí nos quedamos. No hacemos como muelle. Como muelle. Ahí nos quedamos. Lo que pueda. Ya saben que yo no soy muy flexible, pero. Yo ya un poco más. Lo estamos logrando. Pero sabe que soy bien competitiva. Yo también soy. Excelente. Muy bien. Nos levantamos y vamos a tomar nuestra pierna aquí. Aquí estamos. Si quiero, me ayudo con mi compañero. Si su compañero es bien envidioso. No queremos. No. Aquí mantengo. Somos bien competitivos. A ver quién se cae primero. Muy bien. Muy bien. La siguiente. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Aquí mantengo. Pego bien mi pierna y mi otra rodilla. ¿Se puede? Listo. Ay, sí. En equilibrio, muy bien abajo. Muy bien, cambiamos rápido aquí arriba. Excelente. Mi punta tiene que estar viendo hacia abajo y acerco mi rodilla lo más que pueda al pecho, ¿vale? Ahí estamos. Muy bien, cambio. Muy bien, cambio. Otra vez.
punta viendo hacia abajo. Esa es, muy bien. Perfecto. Para estirar brazos, súper rápido aquí arriba. Uy, su movimiento me duele. Este le sirve más a Lore que a todos y todas las que nos están viendo, ¿eh? Pero bueno, hay que ayudarle un poquito. Sí, sí me duele mucho las cosas. Muy bien, aquí cambiamos. Muy bien, cambio. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron al contacto, por sus comentarios, por sus saludos, por su buena vibra. Así es, espero que este año lo reciba de buena manera, este sí es el bueno, así es de que vamos a echarle muchas ganas, mucha actitud, sigámonos cuidando, falta poco para que esto acabe, esperemos, depende de cada uno de nosotros y de nosotras, sigamos en casa, tratemos de hacer las cosas y seguir las recomendaciones, y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de trabajar una vez más Lore y yo por acá. Antes de que me vaya, les mando un saludo, me da mucho gusto estar con ustedes, cuídense mucho. Gracias, Lore. Muchas gracias. Bye.